dada por la alcaldesa mayor de Bogotá. Ella ha llamado la atención en materia de seguimiento a los casos que han sido socializados en este espacio con la policía, en el que refiere son 137 a corte del 9 de septiembre, y expresa su descontento con un informe entregado por las autoridades en el que solo se han investigado desde la policía 38 casos. Escuchemos. La comandancia de la Metropolitana de Bogotá, en el Consejo de Seguridad presidido por la Alcaldía Mayor, la policía decía tener conocimiento de estar tramitando 38 denuncias. Entonces, es francamente incomprensible que en la Mesa de Derechos Humanos, en la que participa la policía desde enero, llevemos a esta altura 9 meses hablando de 137 casos, y sin embargo, cuando se le pide cuentas a la policía sobre qué ha hecho respecto de los 137 casos, nos diga que tiene conocimiento de 38. Eso es francamente incomprensible, y quisiéramos llamar la atención de los diferentes organismos aquí presentes, garantes de derechos humanos todos en sus diferentes funciones, también de la Policía Nacional, de que es incomprensible que la policía, ni asistiendo a las mesas, se dé por enterada de la totalidad de los casos que hay. No tiene justificación alguna que tengamos 2 verdades oficiales. La policía diga que hay 38 casos de abuso policial que está investigando, cuando la Alcaldía Mayor y la mesa de la que hace parte la policía tiene conocimiento pleno y trabajo recurrente sobre 137 casos. Entonces, si ni siquiera tenemos una misma valoración de la información, pese a que la compartimos en una mesa en la que estamos todos, pues no se van a investigar. No se van a investigar la mayoría de los casos. La mayoría de los casos hoy que ha reportado la alcaldía, que hemos trabajado en la mesa, no lo reporta ningún resultado a la policía, porque dice solo tener conocimiento de 38.